Una famosa actriz de la telenovela Betty la Fea acaba de pasar el susto más grande de su vida con su estado de salud. Entérate qué sucedió y de quién se trata el día de hoy aquí en Famous Close Up. Amigos, Natalia Ramírez, la persona quien le dio vida a Marcela dentro del elenco de Betty la Fea, durante este fin de semana rompió el silencio y nos habló de un momento completamente devastador que tuvo que pasar en los últimos meses. De hecho, en el video que te ponemos aquí en pantalla podemos observar pues que quien le dio vida a Marcela nos muestra uno de sus senos en donde sale un hematoma completamente grande, producto de una serie de exámenes que se tuvo que realizar luego de hallar una bolita en uno de sus senos. De hecho, escúchalo directamente de la boca de Natalia Ramírez. En mi autoexamen de mama mensual no salió absolutamente nada. Amigos, Natalia pues es una vocera para prevenir el cáncer de mama y una de las cosas que ella hace mensualmente pues es tocarse. Una de las cosas que ella explica aquí en este video que compartió a través de sus redes sociales es que ella no encontró absolutamente nada, incluso más adelante pues iría por rutina a realizarse pues una mamografía en la cual tampoco salió nada. De hecho, en el momento que ella descubre que todo esto estaba sucediendo fue porque un médico profesional de la salud pues le indicó que debía realizarse un eco. Luego hice una ecografía de seno, que fue lo que me mandó mi mastóloga, y una pepita. Amigos, como ustedes lo pueden notar en las expresiones de la mismísima Natalia, pues es un momento muy difícil descubrir algo de esta forma, sobre todo tomando todas las precauciones de vida mensualmente. Sin embargo, una de las cosas que más nos impactó a todos sus seguidores pues fue ver que uno de sus senos estaba completamente morado. Nosotros no entendíamos hasta que ella explicó que ese hematoma fue producto de una serie de exámenes ya que le realizaron. Luego nos enteramos pues que ese moradito que ella tiene en una de sus partes pues básicamente es a causa de una biopsia que se realizó para saber de qué se trataba o a qué se estaban enfrentando. Entonces me hicieron una biopsia, que era el siguiente paso, en donde te hacen con un... Amigos, definitivamente pues Natalia Ramírez tuvo que atravesar esta dura situación en un año tan complicado como lo ha sido el 2020. Sin embargo, gracias a Dios, esto no es algo maligno y Natalia felizmente lo explica de la siguiente forma. Gracias a Dios, el resultado fue benigno y no tuve mayores consecuencias. Amigos, como ustedes lo pudieron escuchar acá, pues la mismísima Natalia sí pasó un susto bastante grande en su vida, porque realmente no se esperaba que esto fuera a aparecer de repente, pero esta es una enfermedad que realmente no avisa y pues de un día para otro la tenemos ahí. Así que amigos, tenemos que ser completamente precavidos en cuanto a estos temas. De hecho, pues la mismísima persona quien le dio vida a Marcela aprovecha pues contar su experiencia para nuevamente ser la vocera mundial de todos estos temas, pues decirles a todas las mujeres y también a los hombres que se revisen mensualmente, porque les recuerdo que únicamente esto no le sucede a las mujeres, sino también pues es muy común en los hombres. Amigos, definitivamente aquí en Famous Close Up estamos muy contentos pues de que Natalia haya tenido unos resultados completamente positivos y que esto no sea algo de gravedad. Sin embargo, pues ella ya prometió a través de su video que estará muy pero muy pendiente y por supuesto sigue dando su apoyo a todas las personas quienes necesiten hablar de este tema, o también dentro de sus redes sociales pueden encontrar mucho contenido por si no saben cómo realizar este tipo de exámenes. Los leo acá abajo porque realmente me gustaría saber qué opinan al respecto y nos vemos en la próxima de Famous Close Up.